Desde 2006, cuando entonces era diputado local Rogelio Díaz Brown, comenzó a trabajar en contra del abuso a la mujer y a la familia. Ahora, al frente de la comuna, el alcalde de Cajeme continúa apoyando la causa al instalar el Consejo Municipal para la Prevención, Atención y Tratamiento de la Violencia Intrafamiliar, el primero en su tipo en todo el estado. Al realizar la toma de protesta a los integrantes del nuevo consejo, el presidente municipal dijo estar consciente del daño social que implica el maltrato al interior del núcleo familiar, el cual se ejerce de manera más común por parte de hombres hacia mujeres. Este consejo es importante porque de entrada el primer tema en el que tenemos que trabajar es sobre el centro de atención a la mujer maltratada y lo que se ha venido construyendo alrededor de ello, que están bien conscientes, somos los primeros en el estado y de seguro esto va a servir no nomás para el impacto que queremos y el trabajo que queremos hacer aquí en Sonora. Son temas que nos preocupan, son temas que muchas veces la misma sociedad como que los esconde atrás del sillón, y yo creo que es momento de sacar a la luz esa situación que está sucediendo en las casas de muchas familias de En representación de las mujeres de Cajeme, Guadalupe Hernández recordó que este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Mujer. Asimismo, dijo que con este consejo se abre la posibilidad de detener el problema de violencia en la familia y el sexo femenino. La regidora Karina Mendoza Monzón indicó que es un orgullo ser el primer municipio del estado en contar con un consejo para protección contra la violencia familiar, ya que en Cajeme de enero a junio se registraron 169 casos de agresión hacia la mujer, los cuales se pretenden erradicar. Para más información visita cajeme.gob.mx y facebook.com/ayuntamiento de Cajeme.